Bien, ¿qué tal? Hoy estamos desde la Alianza Francesa acá de Trujillo con la banda Potoshkin. Ellos vienen para Fiesta de la Música, se nos toca que van a ser acá. Y bueno, nos acompaña por detrás Ana Rita, haciendo la introducción, ya que ellos vienen desde Francia. Chicos, bienvenidos a Trujillo, bienvenidos a Perú. Gracias. ¿Qué tal la experiencia? ¿Ya han tocado en otras ciudades? Piura, Chiclayo, ¿cómo les ha ido? C'était des très bons moments, c'était des concerts très différents, avec des lieux différents, des gens différents, une ambiance différente, mais chaque concert était unique en son genre et avec sa propre atmosphère. Ha sido una experiencia grandiosa, diferente, cada concierto ha tenido particularidades únicas y todo ha sido muy diferente, pero les ha gustado. ¿Sienten que hay una diferencia entre el público que están acostumbrados allá en Europa? Est-ce qu'il y a une grosse différence avec l'Europe? Oui, ici au Pérou, on nous a beaucoup offert de cadeaux, où on nous demande beaucoup de photos. Et c'est vrai que c'est la première fois que le public nous offre des petits cadeaux, donc c'était très sympathique. On trouve les gens très chaleureux. Aquí la gente les ha dado regalos y les ha pedido fotos y ha sido la primera vez que han recibido regalos, ¿no?, del público, de la gente. Antes de venir, ¿sabían que, bueno, por vía de redes sociales, que había público peruano o en general sudamericano? Avant de entrar al Perú, vous savez déjà que ici il y a des publics que voudraient écouter votre musique? Avant de entrar al Perú. Est-ce qu'avant de venir au Pérou, il y a des gens qui écoutaient. Est-ce qu'on savait qu'il y a des gens qui écoutaient notre musique? Plus ou moins, parce que sur internet on a accès au streaming qu'on a sur les différentes plateformes de streaming. Donc on avait vu qu'il y avait un peu d'écoute au Pérou et... Más o menos vieron sobre las plataformas de streaming ofrecen en las estadísticas se pueden ellos ver qué público los escucha y habían visto que había gente de Perú que los escuchaba. Sé que con el proyecto tienen más o menos 5 años trabajando. Pero antes han tenido un proyecto aparte de Potoshkin. ¿Vos habéis un proyecto avant de Potoshkin? On faisait tous les deux du théâtre avant de faire Potoshkin et c'est le théâtre qui nous a donné envie de créer Potoshkin. Ellos han trabajado primero en el teatro y ha sido el teatro lo que los ha llevado a crear Potoshkin. En el teatro ustedes han compuesto para obras, ¿verdad? ¿Qué hay una experiencia diferente o qué diferente encuentran con tocar en un concierto o hacer música para ustedes mismos? Vous avez composé des soundtracks pour des opéras théâtrales. Et quelle est la différence entre faire ce type de musique et faire la musique de maintenant, comme en Potoshkin? La plus grosse différence, c'est que quand on a créé ces morceaux pour le théâtre, c'était pour accompagner des pièces, accompagner les acteurs et surtout accompagner la dramaturgie du texte et donner une atmosphère et un autre sens aux scènes. La principale différence est que la musique que han compuesto para teatro es para acompañar a los actores, la dramaturgia y crear todo el ambiente, ¿no?, en escena. Et du coup, c'était comme une sorte de contrainte, mais positive, parce que quand on est dans notre studio, on fait ce qu'on veut. On n'a pas de carcan. Alors que là, il fallait répondre à des... On avait des indications précises par le metteur en scène. Que ahora cuando ellos crean es diferente, es como contrapuesto, pero de manera favorable, porque ahora pueden hacer lo que ellos quieren. Claro. ¿Cómo podrían definir la música de Potoshkin? La definición. La definición. La definición du mot ou du style? No, de style de musique. C'est vraiment un mélange de plein de genres et on a du mal à dire un seul style. Oui, c'est ça aussi, entre de la new wave, des influences des années 80, new wave, minimal wave, mais aussi de la techno, de l'EBM, un mouvement belge, de la chanson française. C'est une sorte de mix et on n'aime pas trop définir précisément, on aime bien se laisser libre, ne pas s'enfermer dans un style. No pueden encerrarse en un solo estilo, han mencionado los estilos que, claro, en los que los encierran, ¿no? La New Age, que debe ser de los 80s, la música techno, minimalista, y no quieren encerrar su música en un solo concepto, ¿no? Es una mezcla de todo. Claro, esa tendencia de no encasillar por un género es muy actual,
y quizá el hecho de que tengan videoclips totalmente diferentes también ayuda a la idea. ¿En qué se inspiran para hacer esos videoclips? La inspiración para hacer de videoclips. Ah, qu'on a fait nous. Ah, oui. Ok. Le tout premier clip qu'on a fait, on était chez nous, dans notre appartement, quand on habitait à Paris. C'était un peu de l'improvisation. On avait quelques idées. On a branché une caméra et on s'est laissé porter par ce qui venait un peu. Su primer videoclip lo hicieron en su apartamento cuando vivían en París y fue así la improvisación, poner una cámara y dejar que fluya. Trabajan con el sello discográfico Data Airlines aún. ¿Cómo inició esta relación entre ustedes y ellos? ¿Cómo es la relación entre Data Airlines y vos? Très bonne relation. En fait, on a commencé à travailler avec lui, avec le Calais de Data Airlines, parce qu'on avait fait un concert à Marseille pour un concours. Et un des membres de l'équipe nous a repérés, a voulu travailler avec nous. Et il se trouve que cette personne-là partage les bureaux avec Data Airlines. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Hicieron un concierto en Marsella y una persona del equipo de producción los había escuchado y fue el contacto con Data Airlines. De sus productos, bueno, del material que han sacado, ¿cuál creen que ha tenido una mejor recepción por el público? Que la chanson ha tenido la mejor aceptación dans le public. Peut-être Charivari Furieux. C'est une chanson qui s'appelle Charivari Furieux et je crois que c'est la... Enfin, on nous dit souvent que c'est la préférée. Ouais, la préférée. Mais après, c'est vrai que les gens réagissent aussi un peu différemment sur chaque concert. Il y a certains morceaux qui marchent plus sur certains concerts, d'autres moins, c'est un peu selon le public. Creen que Charlie y la otra, que no entiendo muy bien, es la canción más preferida del público, pero en realidad depende cuando están en el concierto, ¿no? Cómo es cómo reacciona la gente. Hay canciones que tienen más acogida que otras, depende del público. ¿Qué proyectos tienen para Potoshkin? ¿Qué proyectos se vienen? ¿Van a sacar nueva música? ¿Hay un disco que se en camino? ¿Qué es el proyecto para Potoshkin? ¿Ilia Andis? ¿Dans le futur? Ah, pour le futur. On rentre tous les deux le 30 juin, on sera chez nous le 1er juillet et on va commencer à travailler sur un nouvel album et il y aura sûrement une sortie en 2020, mais on ne peut pas dire plus. Quand ya van a regresar para el 1er de julio y van a trabajar sobre un nuevo álbum, probablemente salga en el 2020, pero vamos a ver. Claro. Bueno, eso sería todo, en verdad. Agradecerles por la entrevista. Felicitarles por el material que tienen, porque es muy interesante, es muy diferente a lo que quizá uno está acostumbrado y que ese estilo sea marcado por ustedes y que venga una banda de Francia a esta ciudad es muy importante. Y bueno, agradecer a la Alianza Francesa por esta oportunidad y nada, bienvenidos y por espero vuelvan a través de Trujillo en algún momento. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.